Consideraciones sobre la educación a distancia. Para dar continuidad al análisis sobre la educación a distancia, vamos a retomar los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la encuesta realizada con la finalidad de conocer el impacto que ha tenido en los procesos de enseñanza y aprendizaje la circunstancia que estamos viviendo. Desde la opinión de los encuestados a favor de la educación a distancia, se tiene que no se pone en riesgo la salud de los alumnos y en consecuencia se mantienen seguros en sus hogares. De igual manera, señalan como favorable el hecho de saber que con los niños y jóvenes en casa se ha propiciado un ambiente para la convivencia familiar. Por otro lado, y con gran importancia, señalan que se puede tener un ahorro al no tener gastos diversos, destacando el uso del transporte público o escolar, así como la compra de materiales educativos, lo que se refleja en el ahorro de tiempo también en los traslados. Un porcentaje menor señala no encontrar aspectos positivos de la educación virtual y en menor medida los encuestados observan una mejora en las habilidades de autoestudio y autoaprendizaje. Desprendido de la misma fuente, se señala que los aspectos negativos encontrados en la educación a distancia son que el aprendizaje es menor que en lo presencial, así como una falta de seguimiento a los alumnos. De igual manera, se percibe una falta de capacidad técnica y habilidades pedagógicas de los padres o tutores para transmitir los conocimientos, sumado a la carga excesiva de actividades escolares. Finalmente, como aspectos negativos, señalan la falta de convivencia con los amigos y compañeros y las condiciones inadecuadas en las casas para atender lo educativo, como es la falta de infraestructura tecnológica, espacios, mobiliario y equipamiento. Yo añadiría en este caso las mismas limitantes para los maestros. Como podemos observar, la educación a distancia pudo resolver de manera parcial la ausencia en las aulas. Sin embargo, aún podemos observar serias limitantes, sobre todo de apoyo a los estudiantes y maestros, que dicho sea de paso, requieren de mucha atención de nuestras autoridades. Simplista sería pensar que se pueden resolver con un simple empujón. Muchas gracias. Fue Opiniones y Respuestas en voz de los expertos y en esta ocasión en voz del maestro Javier Higuepanacha en temas de educación.